Hola, hola chicas, ¿cómo están? Tantito. Listo. Ay, se me olvida, chicas, por eso me entretuve. No encontré el cargador. Listo. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas, miren, aquí tengo todo. Ahorita les enseño lo que estoy haciendo. ¿Cómo están? ¿Qué les pareció la clase de la mañana, chicas? Buenos días, buenas tardes ya. ¿Qué les pareció? Hola, Cristi Pérez. Ya te apunté, Cristi. Ya estás lista. Buenas noches. Maravilladas, dice Pilar. Ay, qué bueno que te guste. Este grupo está genial lo que le sigue, chicas. Ya me vieron que ya ando con suetercito. Ya acá ya está haciendo fresquecito. Ayer estuvo bien agradable, pero el sábado estuvo friecito. Acá en Monterrey ya estuvo, ya se están sintiendo las temperaturas. ¿Cómo están, chicas? Pues me presento rapidito. Ya todas me conocen, o si no, la mayoría. O las que están pasando por ahí, bueno, pues ya saben, mi nombre es Claudia Aranda, soy diseñadora de modas y diseñadora textil. Y pues les comparto clasecitas de patchwork, de costura creativa. Y además también tengo invitadas especiales, hago festivales como el de esta semana, que es un festival navideño. Y vamos a ver regalitos que podemos utilizar para Navidad. ¿Ok? Para Navidad y para estar o utilizarlos en algún proyecto navideño. Hoy comenzamos. Estuvo con nosotros por la mañana Lourdes Cruz de aquí de México. Una quilter, bueno. Ahí vean la clasecita, la que no la vio. Véanla, conéctense. Acuérdense que todas las clases se quedan grabadas. Y también las voy a estar compartiendo en YouTube. Así que también para que me sigan ahorita terminando. Lo subo y lo comparto en mi canal de YouTube para que me busquen por ahí y le den like, para que activen la campanita y se suscriban a mi canal y para que cada que suba yo algún video, ustedes lo puedan ver más rápido que inmediatamente. Más rápido que inmediatamente. No olviden compartir, no olviden para que esta comunidad crezca. Y bueno, gracias a todas las colaboradoras que siempre están bien atentas, compartiendo y contestando y demás. En España mucho frío. ¡Ay! Aquí también, bueno, yo tuve mucho frío el sábado, pero bueno, ya ayer, como les digo, estaba ya un poquito más templadito y hoy también ya salió el solecito. Y así vamos a estar. Y luego de repente mucho frío y luego de repente nos da calor y bueno. Saludos a todas. Buenas tardes. Bueno, chicas, mañana también tenemos clases especiales y va a ser en la mañana y por la tarde. Más tarde vamos a estar compartiendo quiénes son las que van a estar, ¿ok? Muchas de nuestras invitadas especiales nos comentaron que va a ser proyecto sorpresa, así que estén atentas, chicas. Estén atentas, acuérdense que podemos ver la clase, hacer anotaciones, preguntarle a la maestra, y luego ya después lo podemos hacer tranquilamente en casa. Yo ya hice, por cierto, mi gallinita, miren, ay, ahora sí trabajé, para que vean. Miren qué belleza, me encantó hacerla. Y ya corté dos, como dijo Malú, miren, corté dos para estarlas haciendo a la par. Me encantaron las gallinitas. Y luego como las acomodó así, se ven divinas como regalo. Me gustó. Y luego, por supuesto que andaba buscando tela rayada y no encontré, porque me gustó de caramelo, pero no había. Entonces, bueno, la puse en verdecito. Me faltan los ojos y coserle por aquí, ¿verdad? Ya le puse mi etiqueta y bueno, miren qué bonitas quedaron. Que no me vean mis comadres, porque a lo mejor les regalo una de estas a las comadres. Miren, aquí les ponemos aquí me falta coserle aquí y me faltan los ojitos. Y listo, mis gallinitas. Me falta esta el 10.
Qué linda, me encantaron. Y utilicé telas rojitas de los pedazos que me estaban quedando. Miren, aquí me faltó un cachito y aquí se la puse. Y así utilizando todos los pedacitos que tengamos de tela. Sí, quedaron bien lindas, me encantaron mis gallinitas. A mí también me encantan las gallinitas. Miren, ahí está mi gallinita. Aquí está. Esta se llama la gallinita Lulú, en honor a Malú. Se va a llamar gallinita Lulú. Me encantó la clase, Malú, híjole, conoce de mucho, chicas. Ella ha viajado, como les platicaba, internacionalmente, llevando los quilts mexicanos a todos lados. Entonces, pues bien contentas de que nos pudo, regalar esa pequeña clase. Y aparte la plática, como le digo, bien sabrosa, con la plática bien sabrosa con Malú. Y bueno, tiene tantas cosas y tantas anécdotas que contarnos que a ver qué día la volvemos a invitar. Ya le dije y ella dijo, sí, bien puesta. ¿Qué más, chicas? Pues yo les traje, porque ya acuérdense que toda la semana va a ser de regalitos navideños. Ay, mis lentes. Ay, yo dije, ay, mis lentes. Entonces yo les traje, vamos a ver si acomodé la cámara porque era lo que estaba yo acomodando. Vamos a ver Así si se se acomodó bien. bien. ¿Ahí ¿Ahí me me escuchan escuchan bien? bien? ¿Y ¿Y se se ve ve? bien? A ver, vamos a ver. Ay, no sé por qué queda así parada. No sé por qué queda parada. Ya le estuve moviendo y moviendo, por eso me entretuve. Pero bueno, miren, chicas, lo que estoy haciendo es esto. Son estos. Van a ser unos pequeños, costureros para regalo. ¿Qué vamos a necesitar? Botes, latas de mermelada, de miel, de lo que tengamos por ahí, vamos a ocupar estos, frasquitos. Yo lo tenía por ahí también, creo que me dieron ahí algo, y los demás he comprado. La verdad, quise sacar una mermelada ahorita para poder, hacerles la prueba, pero es exactamente lo mismo, chicos. Algunos frasquitos bonitos que tengan por ahí, lávenlos, quítenles la publicidad o la marca que tengan, y los podemos reciclar para hacer esos costureros y ponerlos como regalo. Bien fácil, con bien poquita tela, compramos unos cuantos hilitos y listo. ¿Ok? Miren. Este sí lo compré así chiquito. Voy a quitar estos. Así venían. Estos así. Y estos me gustan porque me caben en el cajón. Esta medida. Pero venían así, sin tapa. Entonces yo les corté cartoncito. Ya saben que yo no me complico. Y los pongo así. Les pongo una telita o algo. Los ocupo de varias maneras. Pero esta medida me gustó mucho porque están pequeñitos. Y también quedan muy bonitos con algún hilito, con algún dulcitos o lo que ustedes quieran. Yo los quise hacer pues algo de costura para que vean y poner a trabajar a todas las demás. Podemos hacer esto. Si encuentran tapas de estas, quedan preciosas. Miren, solito queda. Hay que pegarlas, obvio. Y luego ya apretamos y queda aquí. Tan lindo que queda esto. Y solamente también, ya saben, utilizando retazos de tela. Voy a quitar esta de aquí. Me está robando cámara la gallina. Me está robando cámara. Aquí tengo yo mis listoncitos y las cosas que uso. Aquí busqué unos hilitos pues, para armar mi proyecto. ¿Qué vamos a ocupar? Esto es a mano 100%, ¿verdad? Todas estamos de acuerdo que va a ser a mano 100%. Miren, aquí corté ahorita el circulito para hacerlo con ustedes. Primero, pues vamos a conseguir los botes. El bote, ya saben, el que ustedes busquen por ahí. Las latas, ¿saben? Las que me encantan a mí son las de la salsa para espagueti y cosas así. Estas salsas que son especiales para eso, no quiero decir la marca. Bueno, ese tamaño a mí me encanta. me encanta, porque es un muy buen tamaño y nos puede servir para muchas cosas. Se los había aquí perdido.
Primero vamos a tomar, ya hice todo bolas aquí, la tapita. Y de esta tapita vamos a sacar la medida del círculo que va aquí adentro. Ahí está. ¿Ok? En este caso, mi tapita tiene una circunferencia de la pastilla en pulgadas. Son 2, 1, 2, 3 octavos más o menos. No, 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 como 2,5. 2,5 un cachitito porque no llega ni a un octavito. Y ustedes van a buscar su tapita y yo lo que hice fue ponerla y sobre el cartoncito solamente dibujé el contorno, pero de la de acá, de la de la tapa. De acá no porque me queda más grande, es de aquí, necesito este contorno. Entonces, así y corté mi cartoncito. Aquí está. ¿Ok? Eso es todo. Y ahora ocupamos un círculo de telita, de alguna telita que tenga por ahí bonita, más grande, para hacer esto, chicas. Hacer este sombrerito, no sé, me trae todavía la aguja, lo que estaba haciendo ahorita. Esta ruedita, al tamaño de que yo la necesité, yo la hice de 4 pulgadas de diámetro. Aquí está mi compás. Y lo coloco por aquí, vamos a ponerlo nomás, orillita, que quepa ahí. Podemos hacerlo de 5, según el tamaño, pero de 4 quedó muy bien, porque no quería que quedara, ay, se me movió. No quería que quedara muy, muy gordo, porque ya había yo hecho unos y quedaban muy gorditos de acá arriba y no se apreciaban bien. Entonces aquí ya lo tengo. No sé por qué se movería, si ya tengo varias veces así que se me mueve. No sé qué pasaría. Pero bueno, vamos a ver rapidito aquí. Es bien sencillo, chicas, esto. Aquí saquen sus listoncitos, sus cordoncitos, los botones, todo lo que quieran acomodar aquí. También si tienen algún, ¿cómo se dice? Los retacitos de tela, pedacitos, triangulitos, podemos formar alguna figurita de password y hacer estas rueditas. Okay, ahí está. Ya tengo mi ruedita y ahora voy a tomar un hilo. Lo tengo. Y es bien sencillo, muchachas. Súper, súper, súper sencillo. Hacemos un nudito y vamos a hacer un hilván por la orillita. Un hilván pequeñito, sencillito. Entrar, salir, entrar, salir. Para hacer este acabado que está aquí atrás. Necesitamos también algún rellenito que tenga por ahí, de alguna almohadón que ya no utilicen. Por ahí agarren tantito relleno. Y es bien sencillo, súper sencillo esto. Por la orillita, haciendo el hilván. Y vamos. Y vamos. Rapidito, rapidito. Hola, hola, ¿cómo está? Dice, ¿es un funcico? Ay, no sé qué es el funcico. Un yo-yo. Ok, vamos a albanar esto. Esto es costura creativa, esto es como algo también, una manualidad. Entonces, esto también es muy rápido, además porque pues si tienen la oportunidad y compren estos chiquititos, bueno, estos están maravillosos. Pero el detalle de todo este detalle, de todos estos regalitos, es hacerlos vistosos. Que digas, ay, qué hermoso, qué tierno. Ese es el detalle de esto. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Bueno, con los listones, con el encaje, con todos esos detallitos que les ponemos. Vamos a utilizar también la pistola de silicón, si por ahí la tienen. Es algo muy sencillo, o silicón frío, según sea el caso.
Ya está. Ay, aventé. Bueno. Se me fue del lugar. Está relleno. Me voló. Voy a colocar La pistola de caliente para trabajar con ella ahorita. O silicón frío, si tienen, chicas, también podemos utilizar el silicón frío. Listo, listo, listo. Vamos a tomar algo de relleno. Es poquito, ¿eh? En realidad es poquito lo que ocupamos, porque luego batallamos para ponerlo. Lo hacemos bolita. Hacemos bolita. Y vamos a meter esto aquí. Esto es lo más tardado, complicado. Pero yo creo que ya con el quinto, sexto que hagamos ya nos va a salir perfecto. Tenemos que meterla por aquí. Aquí está la aguja, miren que no se me pierda. Y vamos a meter. Ay, ay, Dios. Ahí estamos. Vamos a meterlo. Esto yo creo que es lo más complicado. Todo lo demás está facilísimo. Está, ay, se sale. Y como les digo, esto lo bonito es ponerle los detalles. El moñito, el botón, no sé, alguna tarjetita, algún corazoncito, no sé. Ya está más o menos ahí. Y ahora sí estiramos el hilito. ¡Tarán! Sí lo tiene. Ay, sí me salió. Miren, ahí está. Ahí está. Pecamos muy, muy bien para que quede bien sujeto. Ahorita volvemos a acomodar. Ahí está bien apretado. Y vamos a hacerle unas costuritas aquí para sostenerlo y que no se nos vaya a mover. Ahí está. Solamente, miren, ahí quedó ya mi tapita. ¿Ok? Y esto, así como lo hice, pueden utilizarlo ya sea con esta tapa, así. O con estas tapas que tenemos, que así también las venden. Yo creo que en todos lados ya hay. Está lista. Y esta la podemos poner. Pero para que no se vea así, esta la apagamos con silicón frío o o caliente, no sé, se me hace que con frío queda mejor, fíjense. Porque esto es como es metálico. Va a moverse. Bueno. Aquí ya empezamos a utilizar nuestra imaginación. Aquí podemos poner algún listoncito. Ay, se cayó un hilo. Podemos poner aquí un encajito. Todo el encajito. Y luego sobre eso poner esto. Miren qué bonito se ve. Y ahí, así solito. Y poner algún listón en esta parte. También se ve bonito. ¿Verdad? Y entonces ya ahí empezamos a ver qué cosas poner, que si le pongo de más, si le pongo de menos. La verdad es todo lo que hace bonito, pero bueno, vamos a decorarlo, vamos a ponerlo más bonito, pero voy por el resistor. Que no va a pegar el. Pusimos el pegamento y dejamos que actúe bien pegadito, bien pegadito. No sé si va a pegar, bien pegadito. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicas? Ya compartí. Qué lindas, muchachas. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué se oye? Es que ahí pusieron que es la cámara mía. A ver, díganme, para si no para moverla. Es que ya la estuve moviendo y no jala.
No más, no, a ver así. No, ¿verdad? Tampoco. No. No funciona. Me voy a ir ya a la cámara acá. Aquí ya me vengo para acá para empezar a decorar, ¿ok? Porque acá en la cámara está media chueca. Ay, ya me recogí mi pelo aquí yo. Buenas noches, saludos a todas. Ya compartí, profe, es mi forma de ver. Ay, desde este lado, me gusta cómo colabas primero el celular. ¿Cómo colocabas primero el celular? Se veía mejor y se te escuchaba súper. Perfecto. Gracias, Janet. Qué bueno que me dices, para yo irlo mejorando. Es que compré un tripié nuevo. Me gusta mucho porque se sostiene perfectamente y aparte tiene mucha altura. Pero pasa eso, que ya no se escucha igual porque ya no lo tengo aquí enfrente. Entonces, bueno, vamos a ir arreglando todos esos detalles. Gracias, gracias. ¿Alguna otra cosa? Muy bien, excelente, chicas. Muchísimas gracias. Miren, aquí yo ya hice esto, que era lo que quería que vieran. Ahí todavía no seca, va a tardar un poquito en secar, pero esto es lo que yo que quería que vieran. Entonces aquí ya seguimos, si queremos poner el encajito, aquí lo voy a quitar. Miren, aquí está. Vamos a poner, déjenme poner tantito encajito para que se vea lindo, más lindo todavía. Voy a poner mis lentes. Ahora sí, dice, de arriba y se escucha. Sí, ya sé, chicas. Vamos a arreglar ese detalle. Van a ver. Van a ver que sí. Aquí vamos a ir acomodando. Este también lo podemos ir hilvanar o lo podemos pegar directamente con el pegamento. Aquí. Más que como este no pegar, no seca rápido. Ahí está. ¡Ah! Se me mueve todo. A ver, déjame ver si ya se calentó esto. Ahí está. Ahí vamos. Ándale, ándale, ahora sí. Ok, vamos a ir haciendo pellizquitos. Ponemos un poquito y hacemos pellizquitos. Sí, chicas, ahí me van acuérdense que compré esta cosa y no quiere jalar. Ah, qué carambas. Así. Vamos a ir poniéndolo de poquito, porque acuérdense que esto seca rapidísimo. A ver si pega, porque como es este metal. Pero bueno, la idea es que lo vean. Si pueden utilizar el gel en frío, el silicón en frío está mucho mejor. Me gusta más, pero ya no tengo, chicas, se me acabó. Y yo pensé que este funcionaría, pero no funcionó. Entonces ahí vamos colocando. Vamos colocándolo. Se le hacen pellizquitos y pellizquitos al pegamento este para que vaya quedando el sombrerito, como un sombrerito. Y es poquito, ¿se fijan que nos llevamos poquito material? Bueno, esto a mí me encanta estar haciendo este tipo de cosas. Ahí le puse mucho. A ver, vamos a hablarle otra vez. Ahí está. Ahí estamos, miren. Ahí va. Ahí está ya. Ahora sí ponemos tantito más para colocar nuestro sombrerito. Ahí. Y aplastamos. Ok, miren, ahí queda, está aplastadito. Ok, y luego también podemos poner lo quiero poner en la tapita, porque yo me estoy imaginando, aquí me quedó medio, me faltó más enchinadito. A ver, déjenme corregirlo. Es que este está bien, pero este quedó medio, medio. Voy a ponerle un poquito más. Ahí está. No, vamos a dejarlo así. Ahí.
Porque la idea es que cuando estemos trabajando o que el regalito, bueno, pues lo vas a destapar y este lo vas a tener como una basecita y va a ser un alfiletero, obvio, ¿verdad? Y aquí está la tapita y todo divino, la pones en la mesa y se va a ver estupendamente bonito. Y entonces en este pedacito, ya sé que lo pueden dejar así, en la tapa, o colocar un pedacito de algún listón bonito que tengan. Yo este que tiene las medidas, déjenme cortar exactamente, porque de este sí lo cuido, pero como si fuera oro. Este yo lo cuido como si fuera oro. Al 10 y medio, justo. Y luego lo pegamos en la tapita. Este no me está funcionando el como debe de ser el silicón caliente porque como que con el metal se bota. Pero bueno, yo nada más se los quiero mostrar así. Ya le pusimos el listoncito, véanlo, véanlo. Véanlo, véanlo. Entonces de aquí se puede así. Este se me hace que quedó más grande. No está cerrado. Y luego ya ponemos, ¿dónde estaba la cinta? Aquí está. Una cinta, unos hilitos, unos seguros, seguros o gasillas, o bueno, tiene mil de nombres. Unos botones decorativos, dos, tres botoncitos, así que se vean lindos. ¿Qué más podemos poner? Obvio, agujas, alfileres. Esta no cabe, pero los voy a poner acá arriba. Y luego también vamos a colocar como una especie de listoncito. Podemos agregarle algunos listones, encaje. Aquí yo lo voy a poner aquí. Que quede grandecito. Ahorita se los muestro, miren, lo estoy aquí poniendo. Y esto es bien rápido, bien sencillísimo. O ponerlo lleno de dulces y también se venden, chicas, ¿eh? Estos están bien bonitos como regalitos. Este que me sobró también lo pongo aquí adentro. Ay, se me quedó pegamento pegado. Y luego ponemos aquí, lo cerramos. Todavía no pega lo de arriba. Este me quedó doblado, no me gustó cómo me quedó aquí, miren, se dobla de aquí, más es que le faltaba más dobladito. Y luego ponemos unos alfileres de colorcitos. Listo, agujas. Y miren, queda súper bonito, bien detallado. Y pueden también poner, bueno, a mí, dice, una ocasión que me encantó, una ocasión, una amiguita que es quilter también, en un intercambio que hicimos precisamente de Navidad, o no me acuerdo qué era, me tocó que me regalara, aquí falta como que le pegar más aquí, me regaló un vasito así como este, pero lleno de telitas. Eran puras tiritas como de una y medio, de puros, por ejemplo, puros tonos azules. Ay, me encantó esa. Eran verdes, precisamente eran verdes los tonos. Y hice de eso unos que ya se los he mostrado, que no lo tengo aquí. Pero hice el que hicimos también, que lo podíamos hacer a mano, el long cabin chiquitito. El de puros así chiquitos, long cabin. Lo hice verde con beige, creo. Bueno, así me lo regaló, con un montón de pedacitos de tela, de tiritas, tonos verdes, y así me lo regaló. Y bueno, yo estaba feliz, emocionada, y se ve bien bonito, chicas, miren, hilitos, una cintita, una aguja, acá puede ser una aguja con hilo, miren, me falta la aguja con el hilo. O las que le gusta bordar,
que si saben que sus amigas son bordadoras, unas hilazas con sus hilitos, no, hombre, que ya saben que sería algo muy, muy lindo. Entonces, bueno, esta es mi opción sencilla, rápida, sin máquina de coser. También se puede forrar, también con un pedazo de, miren esta. Si no la queremos arriba, la podemos poner aquí abajo, miren. Y empieza la creatividad de cada quien, chicas. Que si de listón. También venden calcamonías, todos estos, las latas que les digo que son las de la salsa, de esa salsa de tomate para pastas. Me encantan porque el tamaño es como este. Y son lisas. Para quitarles la etiqueta, las pongo en agua caliente, las dejo remojar y luego ya les tallo y ya se les cae perfectamente toda la etiqueta. Y hago así como esto, les hago el sombrerito. Y también venden calcamonías navideñas o calcamonías con alguna frase, feliz día o algo así. Y también son ideales para este tipo de detalles. Dulcitos o algo así, pero miren, esto queda, bueno, hermoso. Miren, ahí se ven los hilitos, los botones, y podemos poner que no sé, tantas cosas que utilizamos nosotros, ¿verdad? O las que son bordadoras, algún diseñito de bordar, o las que son quilters y que nos encanta todo esto, pedacitos de tela, ay, o algún bloquecito por ahí. Este es un bloquecito. Ay, se me está despegando, es que no pegó. Aquí lo ponemos. Y miren, un regalo sorpresa por ahí. Y la tapita. Este a mí se me hace que está demasiado grande, chicas, pero ya no tenía yo encaje. Se oye ahí algo. Entonces, ustedes pueden ponerlo más angostito o no ponerlo, como ustedes decidan. Pero sí pegarlo, miren, ya se despegó, porque no pegó, miren, está apenas pegando. Pero es bien sencillo y bien, bien fácil de hacer, miren. Y ya al final, pues ya no, ya se ponen a trabajar, lo ponen en la mesa, sacan de aquí sus trabajos y listo. ¿Alguna idea? ¿Otra más ideas, chicas? Esto está bien sencillo, sin máquina de coser y con un pedacito de tela y cartón. Y utilicen sus latas o botes de mermelada, de las salsas, de lo que tengan por ahí. Vamos a reciclar. Y miren, así con listones, también con tiritas de tela. Con tiras de tela. Déjenme acercarme por acá. Miren. Todas estas son de las etiquetas de las telas. Que después vamos a hacer algo, por ahí ya junté suficientes, pero que también podemos utilizarlas para este fin, para las que nos gustan todas las telitas, podemos poner algunas y poner ahí las cosas de amarraditas, pero miren, así bien rústico, se ve bien bonito. Obviamente estos listones también se pueden utilizar, por eso eché yo este aquí que me sobró. Compran 1 metro de listón, 1 metro de cositas de estas que son baratísimas. Un pedacito de este tela. Y bueno, todos esos detallitos a nosotros nos encantan. Y siempre es muy indispensable tener un costurero en casa. Entonces, además, pues bueno, también nos puede utilizar. Bombones, chocolates, caramelos, telitas, hilazas. ¿Qué más? Cuentitas, las que bordan con Shakira y todo ese tipo de detalles también se han de ver divinas. Y bueno, y ahí están las dos opciones. Miren, ay, se me zafó este. Aquí está esta otra opción. Esta medida, les digo, me encanta porque está pequeñita y la podemos mover a todos lados. A ver, ¿quedará esta tapa aquí? Miren, también queda. Miren. También quedó. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí están las dos opciones que les doy.
Y bueno, listones, bueno, ya saben, busquen por ahí bonito. Miren, este está hermoso, hermoso, pero no se lo quise poner porque se iba a cubrir. Y aparte, como tiene aquí algo resaltado con el cristal, no se iba a ver. Ahí. Ahí está. O este así, miren, como el que les enseñé la vez pasada. Compran una calcomanía, se la pegan, compran estos rollitos que los venden bien baratos, o varios hilos también, y nada más lo ponen ahí. Ahí. Sacan una hebrita. Estoy llena aquí de telas y demás. Y la ponen por acá, por donde se pone el popote o el, ¿cómo le llaman? Palilla. Y listo. Son opciones, chicas, de verdad, y son económicas. Así que por eso me gustó la idea de preparar algunas, para regalitos. De color, exactamente. Exactamente, todas las que tienen etiquetas, déjenlos con agua caliente y un chorrito de jabón de los trastes para lavar la vajilla, y se les suelta inmediatamente bueno, se tarda un poquito, pero se les quita todo y luego ya después nada más lo tallamos y se les cae todas las etiquetas. Y bueno, y reciclamos y se ve bonito y bueno, y las tapas normales que son como estas, pero son metálicas de diferente, se trabaja exactamente lo mismo. Se hace su ruedita y se tapa o se dejan tal cual. Ese es nada más opcional aquí para ponerle detalles. Pero estas de calcomanías también se ven bien bonitas. Busquen por ahí también. O le ponen el listón o algo así. Agua caliente o fría, funcionan las dos. Sí, a mí yo las pongo en agua caliente. Pongo bueno, ya que junte varias, ¿verdad? Las pongo en una base y pongo ahí y me olvido ahí un ratito y ya cuando voy ya están sueltitas y ya. Pero sí, me gusta a mí los botes de la salsa, de la salsa de tomate. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Mañana tenemos, ay, voy a sacar mi celular, chicas, para revisar aquí. Mañana vamos a tener dos invitadas especiales, dos. Así que estén bien atentas, con estas invitadas, caras nuevas, caras, también otras conocidas. Y bueno, nos van a traer dos proyectitos sorpresa. Que yo sé que nos va a encantar, pero ya las entiendo, ya las comprendí, ya quiero yo. Sí, ándale como que más rápido con agua caliente, sí, pero sí funciona con las dos. Mañana martes va a venir Laura Villalobos, por ahí anda, y también Patricia Vargas Chacón. Así que vamos a tener todo el día martes, mañana completito. Acuérdense, 10:30 la primer clase y la segunda a las 4, igual que hoy. A las 10:30 y a las 4 las voy a ver. Saludos desde Venezuela. Ay, claro que sí, Carmen. Ay, me encanta. Me dicen, hola, amiga. Hola, amiguitas. Y luego el miércoles, viene también otra invitada especial. No voy a decir, no, no, no. Voy día tras día. ¿Ok? El miércoles, va a ser nada más en la tarde. El miércoles, nada más va a haber una clase, va a ser en la tarde. Y jueves y viernes por la mañana, chicas. Acuérdense que yo el jueves y el viernes tengo compromiso con el curso de la bolsa. Y pues bueno, va a haber en las mañanas, va a haber clase el jueves y el viernes, que también están increíbles. ¿Ok? Con invitadas especiales todos los días. Aquí estoy, dice Patti. Y sí, no, no, padrísimo. Vamos a platicar un ratito mañana con Laura y con Patti. A ver qué novedades nos traen. Estamos así como que, ay, ay, voy a acabar mi gallinita, la que nos enseñó Malú. Acuérdense de seguir sus redes sociales. A Malú es Quilters de México.
Y bueno, ella también comparte clasecitas y nos dijo que cuando quisiéramos, bueno, pues vamos a ver si pronto la invitamos de nuevo. ¿Cómo estás, Martita? Me dice que cómo estás. Yo muy bien y muy contenta y muy feliz haciendo regalitos. ¿Ok? Bueno, chicas, pues ya las dejo. Voy a acabar ahora sí mi alfiletero porque esto no está pegando. Miren, voy a buscar algún pegamento mejor. Porque no pegó. Yo pensé que iba a pegar pero no. No funciona este. Este no funciona. No lo compré. No, es cierto. Sí, cómprenlo porque sí jala para otras cosas, pero para esto no. Y el silicón caliente, como es metal, no lo pega bien como debe ser. Así que voy a buscar mi silicón frío, que no sé dónde tengo, y el que encontré ya no había. Pero yo estaba con que tenía otro por ahí. Laurita ya también está ahí, dice muy emocionada. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Laura, a 10:30 hora México. ¿Ok? Vamos a estar aquí pendientes de a ver qué nos vas a traer, Laurita. Vamos a ver qué nos traes. Sí, fíjate que este es como como ese material, pero no, fíjate, no pegó bien. Yo pensé que era como ese, por eso lo compré, pero no. Lentejuela, sí, pega lentejuela, fíjate, no, pues sí. Es que yo pensé que era así, fíjate, pero no, no es. No es. Y ese no falla, ya sé, esa marca, ¿verdad? Desde que yo era niña me acuerdo que lo usábamos. Pues bueno, chicas, un placer. Gracias por estar conmigo. Nos vemos mañana, 10:30 de la mañana, con Laura Villalobos. Y por la tarde nos visita Patti Patti Vargas Chacón. Aquí lo tengo, que no se me vaya ningún dato. Ah, no, al revés, o sí, no, sí. Patti a las 4 y Laura a las 10:30. Perfecto. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos mañana 10:30, chicas. Y hagan busquen sus frasquitos para que hagan sus alfileteros y los den por ahí. Regalitos. Dios te bendiga a ti también, Clau, y a todas. Les mando un gran abrazo. Bye bye.